Este negocio ha sido blanco de los delincuentes en dos oportunidades. Esta vez intentaron ingresar por esta parte del establecimiento, pero lo que no esperaban los ladrones fue encontrarse con que el techo en la parte interior está protegido por unas rejas que impidieron el ingreso de los dueños de lo ajeno, que según los vecinos, que levantados desde tempranas horas de la mañana vieron a los hombres salir del lugar, al parecer son de procedencia venezolana. Y vinimos, ya estaba la policía y la dueña del local, porque yo lo tengo en arriendo. ¿Y qué? Y no vimos nada ni nada, pero ya cuando llegó la empleada, intentaron por el techo, le rompieron dos tejas y no, con tan mala suerte para ellos y buena para nosotros, que no se pudieron meter, porque la primera vez que nos intentaron robar y que nos robaron, el señor, el dueño local, mandó poner una reja y es difícil reventarla, pues reventaron las tejas y no pudieron llevarse nada. Los ladrones abrieron un hueco en el techo del establecimiento, subiendo por una paredilla que es muy baja en la parte de atrás del inmueble. La pared de aquí de la casa del señor, el dueño del local, es demasiado bajita, pero ellos dicen que la tengo que mandar subir y yo no la subo porque no soy la dueña del local. Entonces, ellos son los que tienen que solucionar ese problema, porque ya otra seguridad que podemos hacer, tener que pagar un celador entonces para ahí nada más para el negocio, porque no le veo otra solución yo. La comunidad sigue preocupada por los actos delincuenciales que tiene a la ciudad afectada y ruegan a las autoridades menos consejos de seguridad y más acciones en los sectores.